Bienvenido, mi gente de Faranduleros Boy. En esta ocasión me hablaron de un brujo Samuel, que me dio curiosidad. Este brujo tiene muchas historias para contarnos, ya que hay muchas personas, miren el caso del artista urbano Mozart La Para, dice que mucha gente también le pasa, dicen que es una mala racha. Entonces decidí visitar a este brujo para que él nos nutra más sobre este tema, si en verdad existe o no existe ese tipo de mala racha como lo hemos en La Para, que vemos que anuncian un tema, se mueren presidentes, viene Mosa La Para de nuevo con otra controversia y muere el difunto Johnny Ventura. Entonces, este brujo me hablaron que él es bueno, especialista en eso. Vamos a ver qué él tiene que decir sobre eso. Aquí me encuentro con el guía, donde él me va a introducir a una cueva, señores, que yo veo que eso es peligroso ahí. ¿Qué es lo que hay, mi hermano? Oh, todo tranquilo, todo heavy. ¿Qué es lo que? El brujo Samuel se encuentra aquí abajo. Sí, señor. ¿Puede guiarme hacia él? Claro. Vamos allá, váyase usted adelante, hermano. Aquí estamos bajando ya a esta cueva. Coño, loco. Está fuerte eso aquí, ¿eh? Bueno, mi gente, aquí nos encontramos ya dentro de la cueva donde se encuentra el brujo Samuel. Aquí es el que hace él toda su fechoría, ya ustedes saben. Saludos, buenas. Saludos, el brujo Samuel. Por ahí me voy. Ah, pues venga, pues necesito hacerle una varias preguntas. Me han hablado mucho de usted, brujo Samuel. ¿Cómo está? ¿Cómo está todo, mi hermano? ¿Todo bien? Vamos a comenzar. ¿Qué tiempo tiene usted haciendo ya lo que es este trabajo de brujería y esas cosas? Yo eso desde chiquito estoy trabajando. Eso otra vez revelaciones y recomendaciones. De chiquito estoy trabajando eso. Yo, mi papá y mi mamá bregando con esto. Y nací en esto. Y eso una generación. Entonces me reclamaron a mí de chiquito. Y yo estoy descubriendo cada todos los años. Me manda para diferentes cuevas, diferentes, para trabajar con la humanidad. Entonces, eso viene de familia ya, lo que es bregar con brujería. Generación, sí. Entonces, ¿por qué en cueva? Me llama mucho la atención. ¿Por qué usted trabaja en cueva y no trabaja como los demás brujos? Cuevas son cosas de los espíritus más grandes, generación tras generaciones. Los indios, usted sabe que siempre las cosas más fuertes son de cueva. Y aquí que está el diablo, son cuevas, aquí se le dice la puerta al infierno. Aquí es que estamos trabajando y esa es la cueva más profunda que trabaja con la humanidad a larga distancia. Y trabaja pacto, sacrificio, amarre, al levantamiento de negocios y todo, etcétera, etcétera. Pero ¿por qué? Lo que yo me refiero, ¿por qué trabajar en cueva? ¿Los trabajos que se hacen en cueva son más efectivos que los que se hacen ya? Ahí que está todo lo de diablo, ahí que está el diablo más fuerte. Entonces son invocaciones que para invocarle a Lucifer, el diablo, para dar tesoro a la gente. Aquí hay diamante, oro, de todo, aquí. ¿Mayormente qué tipo de trabajo se hace aquí en esta cueva? Aquí se hace el trabajo pato, sacrificio, dinero por dinero, viaje, vaca, hace etcétera, etcétera. ¿Todo ese tipo de trabajo? Amarre, sí. ¿Lo amarre? ¿Cómo eso? Eso de lo amarre, ¿cómo se hace eso? Lo amarre cuando una mujer o un hombre quiere, o si una mujer quiere un hombre y viene aquí para amarrarlo y para conseguírselo. Y viene aquí, ande mí. Pero viene aquí sin nada, o usted le pide. Con una consulta de 17.757, porque esa es la consulta que coge Bajo Mundo, trabajo más rápida. Hago 24 horas, antes de 24 horas está su trabajo hecho. Mira, mayormente yo no hago este tipo de entrevistas de brujería y eso, pero me llamó mucho la atención y me hablaron mucho de usted, brujo Samuel, usted es duro en esa materia. Está pasando una situación con un artista urbano llamado Mozart La Para, que quizás lo que le está pasando a él podría pasarle a más personas, que es como si se dice una mala racha, es lo que están diciendo. Porque, por ejemplo, ahora mismo él no está en su mejor momento de su carrera. Él anuncia una canción, un feature, hace un plan de promoción. Al día siguiente matan un presidente. Luego la vaina se calma, vuelve, tira una canción con Omega y muere Johnny Ventura. Entonces ya la gente está diciendo, coño, ¿qué es lo que pasa? Está zarao, Mosa La Para. ¿Existe eso, ese mal? ¿Qué es lo que pasa ahí? Desde su punto de vista. Es que pasa, si él hace un pacto,
entonces no está pagando el pato, entonces ellos se revoltean contra él, entonces le puede traer mucho problema, mucha consecuencia, porque hay personas que vienen aquí, entonces le hacen su trabajo, entonces hace un pato, entonces ellos no pagan lo que tienen que pagar al diablo, entonces el diablo lo tormenta y le pone todo contra, para que nunca puedas hallar el camino, para que siempre le mantiene preso hasta que se muera. Pero usted me está diciendo como que él hizo un pato o algo así. Bueno, si toda la persona, hay muchas personas que hace su pato y hace su cosa y viene y pide para que llegue a un alto rango, entonces cuando llega a alto rango se olvida de pagar, entonces ahí vuelve la caída en la ruina. Pero entonces, están diciendo como que hubo una separación de su ex esposa, de Alessandra MVP. Están como queriendo meter ese tema, como que quizás la ex pareja de él, como que le hizo un trabajo para que todo le salga al revés. ¿Usted que sabe de ese mundo, más o menos? ¿Cómo usted ve esa escena? Bueno, si le hace un trabajo aquí de Lucifer, ella, si ella le llega a luz que le está haciendo trabajo así, ella lo que tiene que venir ante una persona que le puede resolver más profundidad, que tiene conexión con el diablo, entonces le puede desbaratar ese trabajo. Ella puede pagar su consulta aquí y paga lo que tiene que pagar, entonces le desbarata el trabajo inmediatamente. Y viene aquí ante mí, inmediatamente lo pongo todo su camino derecho, todo camino en buena vía. O sea, usted dice que usted tiene el poder de pegar a Mozart La Para otra vez. Yo tengo poder, yo he pegado pila de artistas y mucho trabajo más grande y dinero y riqueza. ¿Usted puede mencionar o dar una pista de cuál artista han trabajado con usted brujería? No, eso no, eso son políticas, eso no se habla. No se dice. Okay. Eso no se dice. Pero sí ha trabajado con el título. He trabajado con muchos artistas, con mucho. Y mayormente, ¿qué vienen a hacer? Viene pandemia, porque yo soy el brujo mayor, que tengo más potencia, más poder. Entonces siempre me acude a venir ante mí y a llamarme por larga distancia. Puede ser el país que usted está, usted me llama e inmediatamente da todo tu trabajo resuelto, inmediatamente, porque yo trabajo con espíritu. Yo tengo los espíritus allí, zombies. Yo lo puedo mostrar, los zombies que tengo, los muertos que tengo ahí atrás. Yo tengo muertos que yo mando a hacer mi trabajo y espiritualmente. Y usted puede estar. Samuel, mayormente, ¿qué tipo de trabajo vienen a realizar los artistas que han venido donde usted? Ahí vienen a hacer pato para tener dinero, para ser famoso. Para obtener dinero. Cuando tiene dinero, tiene que dar un toro todos los años, o siete toros. A veces da siete toros, da comida y los espíritus, y siempre se trae lo que tiene que traer al diablo, entonces el diablo se mantiene frío con ellos. El que no hace eso, el diablo le da la espalda, inmediatamente cae en la ruina, usted oye un problema, entonces a veces ellos se montan su vehículo y se hace accidente también, y también el diablo le chupa la sangre. El trabajo mayor, el trabajo más grande que tú has hecho aquí en esta cueva, si se puede decir, ¿cuál sería? El trabajo de sacrificio, pato, y viaje, y vaca. Todos esos trabajos los hago amarre de mujeres como hombres, y etcétera, etcétera. Todos los trabajos que quiera hacer, vender a una gente, usted puede venir aquí, y si usted quiere devolver la vida a una persona, usted viene aquí. Se hace una ceremonia, pero las ceremonias son caras. Lo bueno cuesta caro. Ya para ir finalizando, yo creo que tú me digas, ¿cómo es posible romper una mala racha? Quizás este corte ya se lo envíen a Mozart La Para, si es que tiene alguna mala racha, como se dice, se anda rumurando por ahí. ¿Cómo se haría, más o menos? Si tú puedes dar una... Algo. Él tiene que venir aquí si él quiere. No lo obligo. No obligo a nadie que venga, pero el que siente su inquietud, su problema, entonces tiene que venir aquí entre 24 horas, está su problema resuelto. Usted paga la ceremonia, usted paga lo que te pide aquí, e inmediatamente el diablo mete mano con usted inmediatamente está todo su trabajo resuelto. ¿Cualquier persona puede venir aquí a hacer su consulta? Sí, cualquier persona puede venir aquí, y si necesita trabajo fuertemente, trabajo de dinero, trabajo de riqueza, viaje, todo, puede venir aquí, y aquí entre 24 horas está resuelto. Bueno, y ustedes saben, mi gente, de Faranduleros Boy. Okay. Vamos a demostrarle aquí de todas estas cruces que usted ve ahí. Eso es un símbolo de cada trabajo. Muéstrame, más o menos, que tú, ¿qué hace esa foto que está ahí con vela? Y... Esa foto tiene su espíritu ahí, y en cada crudeza usted puede vamos para allá. Agarrar a finalizar con. Tiene que venir a hacer la ceremonia diferente, dependiendo lo que usted viene a invocar, usted quiere invocar el diablo para darte dinero,
Entonces ahí yo lo paso en cada paso. Yo lo voy a demostrar los pasos ahora. Donde están los espíritus para allá, yo lo voy a demostrar ahora. Y donde yo tengo el centro más grande, bien decorado, el centro donde están los espíritus más fuertes. Yo voy a llevar la parte más profundo. Donde yo hago los trabajos larga distancia, los trabajos más profundo. Ok. ¿Cuáles son los pasos entonces? Váyame dándome los pasos mientras vamos caminando. Los pasos yo los voy a enseñar acá mismo atrás. Yo los voy a enseñar a donde yo trabajo más profundo. Bueno, señora, aquí Brujo Samuel me va a mostrar cuáles son los pasos donde él hace su trabajo más grande. Vamos a caminar con cuidado. Cuidado, camarógrafo, si te cae por ahí. Coño, qué bobo esta vaina aquí, vale. Es una culebra, cuidado. Sí. Cuidado, hay culebra ahí. Hey, yo no creo en nada. No me de vaina de culebra ahí. Me devuelvo de una vez. ¿Dónde está la culebra, viejo? Alúzame aquí, ven, porque no. Cruza. Tienes que cruzar la culebra. Si no cruza la culebra, te no va a poder. ¿Y por qué tiene que haber culebra aquí, viejo? Esos son el diablo más fuerte que hace los amarres. Mierda, qué bobo. Ah, pero esto es una cueva, Diablo. Dios mío. Aquí es que tú haces tu trabajo grande ya. Aquí yo tengo. Aquí es que la sala. Ya. Cuidado, tiene vale. Que venir aquí que yo me. Aquí. El trono de... ¿Qué hacemos aquí? ¿Qué se hace? Venir la ceremonia aquí que viene. Toda la persona tiene que venir. Toda la persona que anda, niño como cosa, pasa la mano en la nieve. Para ¿En la nieve aquí? Sí, pasa la mano, todo el mundo. Ahí hay diamantes de todo, eso son la parte de la nieve. Entonces, cuando tú pasas la mano ahí, ¿qué pasa? ¿Te da bendiciones o qué? Se da bendiciones aquí. O sea, aquí quedan las bendiciones. Son los dos monstruos aquí que tiene que venir a adorar. La persona que viene aquí tiene que traerlo aquí, obligatoriamente, con una consulta 17.757. ¿Esa es la consulta para venir aquí? Sí, esa es la consulta. ¿Y qué es eso? Eso es un vacá para la persona que tiene ganado de vaca. Entonces viene para el vacá, entonces se simula el vacá ahí y se manda el vacá a trabajar. ¿Y aquí qué es lo que se hace aquí? Aquí es una sala de espera, aquí donde yo tengo, donde yo hago fiesta aquí, aquí que tiene que venir, aquí gente de diferentes países viene aquí, hasta gente se duerme aquí, aquí ha durado gente 4 o 5 días. ¿Aquí? En fiesta sí hay muchas partes aquí, que la gente duerme, la gente se acuesta, la gente de todos los países viene, y duramos hasta 4 o 5 días aquí, haciendo fiesta aquí. Wow. ¿Y cada cruz de esa significa algo? Cada cruz de esos son símbolos del diablo para la persona que viene aquí, para que los espíritus no le vayan a dar un golpe. Vamos a hacer la demostración que tú me dijiste ahorita. ¿Qué es lo que tú vas a hacer aquí, ya para finalizar? Aquí tengo los espíritus, ¿dónde están los espíritus que están aquí? Ahora se los voy a demostrar desde la cámara, porque lo tengo aquí. Párase los zombies. Párase cada uno de los zombies ahí. Páramelo, dame la galleta. Páralo, retíralo para que no vaya. Retíralo un poquito. Y ahí está el otro. Muéstrame el otro. Amárramelo. Pero eso es, ¿qué es lo que es? ¿Cómo es? ¿Qué es eso? Son dos personas que violó dos muchachitas. ¿Es verdad? Me lo vendieron aquí. Póngame ese ahí. Póngame ese zombie ahí. Atrás del trono ahí. ¿Ellos hicieron un delito o algo más? Ellos violaron dos muchachitas. Póngalo atrás de la cruz ahí. Atrás de la cruz. Párate ahí. Póngalo ahí.
¿Y qué hacen? Quítate usted ahí. Párase los dos. Párate. ¿Qué hacen ellos entonces? ¿Usted los mantiene aquí? Sí, aquí hay gente que le da comida sin sal. Aquí dice cuando uno quiere mandarle a hacer un trabajo, entonces uno lo agarra y lo manda a hacer el trabajo. Yo lo tengo aquí. Aquí ellos tienen mucho, ellos tienen un año aquí. Un año, tío. Darle comida, sí, esos son los espíritus, lo puede mostrar la humanidad. Ese es el probó que le echa comida, que le da comida. No hay forma de liberar un zombie. El liberarlo tiene que pagar como 2 millones de pesos. El familiar que lo quiere, que vuelve, tiene que llevarlo a un padre y pasarle el vestido 3 veces. Y devolverlo a gente, pero tiene que darme el dinero que yo di por ello. Bueno, señor. Pagar su condena aquí. Pagar su condena. Si ellos no quieren trabajar, entonces yo los mato, yo hago polvo con ellos. Wow. Bueno, mi gente, ustedes vieron aquí como el brujo Samuel. Yo no me esperaba esto, de que el brujo Samuel aquí tuviera 2 zombies. Yo ni sabía lo que era eso. Pero él me está explicando y me está diciendo que esas fueron personas que violaron una niña. Fue lo que me está diciendo. Entonces, por eso lo tiene él así. Entonces, nada, un mensaje final para esa gente que le sirva también a esas personas que no pueden hacer maldad en el mundo, que no pueden ir por ahí. El que hace una maldad. Si usted hace una maldad, usted tiene que vivir con el sudor de su frente, pero con el sudor todo lo ajeno llora por su dueño. El que hace crimen, si llega aquí contra ti, aquí te vende, usted no es la persona que te vende, sino usted que se vende por su hecho. Aquí usted hace su hecho, aquí viene, inmediatamente yo le doy su dinero, entonces yo inmediatamente, porque yo necesito zombies aquí, necesito zombies para hacer más trabajo a la humanidad. Así que son espíritus que ande, yo lo mando, ahí tiene que ir obligatoriamente. Bueno, nada, Randuleros Boy, Brujo Samuel. Vamos allá.